Hoy día existe un sistema que es absolutamente kafkiano. Hoy día tenemos que la responsabilidad se encuentra radicada en los municipios, porque son los municipios los encargados de resolver este tipo de problemas, de acuerdo a una cantidad enorme, impresionante, y diferentes fallos de los diferentes tribunales de justicia. Pero además tenemos que el organismo técnico, quien debe fiscalizar, es el Servio. Tenemos además que los gobiernos regionales poseen recursos para este tipo de hechos. Y además la Contraloría, cada vez que los municipios llevan adelante este tipo de obras, ha sancionado a los municipios. Por lo tanto, es un sistema que claramente hoy día tiene problemas. Y hoy día la norma que está tratando de apuntar a que efectivamente en caso de emergencia puedan darle la herramienta a los municipios para que resuelvan los problemas del hoyo en las calles. Pero el tema de fondo acá, más allá del tema de la responsabilidad, es de qué manera los municipios hoy día pueden enfrentar un problema que día a día provoca grandes problemas para la comunidad. Y eso implica necesariamente recursos. Y esta norma, si bien es un avance para los problemas de emergencia, para que los municipios no se vean afectados por algún tipo de sanción por la Contraloría, lo cierto es que no trae absolutamente ningún peso para que los municipios desarrollen esta acción. Los recursos siguen encontrándose en el gobierno regional. Por lo tanto, si bien esto significa un avance, lo cierto es que requerimos normativa que le entregue a los municipios responsabilidades, pero además le entregue recursos. En la medida que sigamos sin entregarle recursos a los municipios, los problemas van a continuar y van a persistir. Porque hoy día la municipalidad se va a ver enfrentada ante dos hechos. Primero, no va a tener recursos para tapar los hoyos de las calles. Y segundo, va a tener que responder ante la responsabilidad civil si es que existiera algún tipo de daño a alguna persona que ha sufrido un accidente producto de estos baches. Por lo tanto, el sistema es hoy día absolutamente insuficiente. Creo que debemos avanzar en mejorar este tipo de situaciones, porque lo cierto es que día a día los vecinos y vecinas de las diferentes comunas del país están viviendo con mucha, mucha tristeza, con mucha impotencia, que sus calles están llenas de eventos u hoyos. Por lo tanto, espero que el Ejecutivo tome la iniciativa en orden a generar algún programa que vaya en beneficio directo a los municipios para que estos puedan resolver un problema que es grave para la ciudadanía.